Sí, pudimos escuchar eso. ¿Tuviste algún opositor que se haya acercado? Ya vamos a hablar de Sonia Lasso, que tú lo entrevistaste, pero ¿hubo algún otro opositor que se haya acercado a ti para decirte algo así fuera de cámaras o algo así? Nada, absolutamente nada, la verdad. Yo estuve con bueno, estuve con la descendiente del rey David, la que vosotros llamáis hermana Serge. Sí, gracias. Sonia Lasso. Esa, y estuve con Luis Parada, que le decís Luis Parado, ¿no? Con Luis Parada, Bien. y nada, no, ellos me respondieron, la verdad que ya un momento me daban hasta pena, y digo, voy a dejar de preguntar porque es que le estoy dando un rapapolvo, los pobres no sabían ni por dónde salir. Pero aquí lo que pasa, cuando uno tiene la verdad y tiene los datos, es muy fácil de montar cualquier otro discurso. O sea, yo no es que yo no me vea que tenga mucho mérito en ese sentido, porque yo digo, si es que tengo los datos, tengo todo, o sea, esta gente no está desactivada, o sea, es muy fácil desactivarlo, ¿no? Si sabes un poco, eres un poco avispado, pues pronto se desactiva su relato. Y no, yo no tuve a nadie, 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 nunca nadie me dijo nada, la verdad. Sí, vamos a ver el video de Sonia Lasso, es solo 25 segundos, y quiero que me comentes de eso, porque de hecho tú lo sacaste en tu cuenta de Twitter, cuando tú te encuentras a Sonia Lasso, que es la que está corriendo para la alcaldía de San Salvador, el Gran San Salvador, como le llama ella, por el partido FPS, y me pareció curioso porque cuando tú estabas haciendo la entrevista en vivo y la gente me empezó a textear. Y me empezaron a decir, Omar, decirle a Elena de que ella es Sonia Lasso. ¿Tú sabías quién era ella? ¿Ya la habías visto antes? No, a mí me dijeron, porque claro, yo iba con el patrocinador y iba también con mi cámara y ellos me iban informando, porque claro, hay gente ya muy específica como esta mujer que yo ella no la conocía. Y le dije, bueno, me vais avisando, me vais diciendo un poco y entonces me dijeron, Elena, esta es oposición, opositora, opositora, ve a preguntarle. Y nada, y fui a preguntarle y así salió la entrevista y eso fue. Sí, vamos a verlo, aquí lo tengo, vamos a chequearlo. O sea, que ustedes se presentan, es que está diciendo toda la prensa, yo soy periodista española, que Nayib Bukele no tiene ninguna oposición, pero aquí se están celebrando unas elecciones democráticas. Sí, se puede decir que sí, son democráticas porque hay lo único que no es legal según la Constitución es lo que le está haciendo reelegirse, ¿verdad? Porque no lo permite la Constitución. Si, por ejemplo, usted contara con un apoyo masivo y la Constitución no le permitiera repetir una segunda legislatura, pero contara con un apoyo masivo, ¿cambiaría o reformaría o intentaría cambiar la Constitución? Bueno, si yo fuera él, creo que sí. Bueno, si yo fuera él, creo que sí. Bueno, si yo fuera él, creo que sí. ¿Qué tipo de respuesta fue eso? O sea, ¿qué puedes tú? Bueno, tú hablaste bastante de eso, pero, o sea, ¿qué pensaste en ese momento? Esa es la respuesta de la oposición. O sea, literalmente así te responden a casi todo. ¿Qué fue lo que tú pensaste en esa respuesta? Yo en ese momento me dio pena. Dije, pero bueno, por favor. Le voy a decir, mira, por favor, va a repetirlo. ¿Usted sabe lo que ha hecho? Yo no me lo podía creer. Digo, pero qué fácil ha sido. Digo, pero si es que lo han metido en un momento. Y digo, ay, angelito. Y no, la verdad que ahí dije, qué oposición, ¿no? Son iguales que los españoles. O sea, los opositores, o sea, los españoles, políticos españoles, es que son así. O sea, muchos no tienen ni, como se dice aquí, dos dedos de luces. No tienen. Dos dedos de frente, no tienen. No saben. Y lo para mí me pasó con Luis Parada, que cuando fui a meterle el micrófono, o sea, bueno, meterle el micrófono, una forma coloquial, ¿no? De decir así en periodismo, pues ponerle el micrófono. Y bueno, y se equivocó y dijo, porque estas elecciones del 1 de mayo se puso nervioso cuando entré con el micrófono del 1 de mayo y dije, yo, este hombre, ¿en qué mundo vive? ¿En el 1 de mayo? Y dice, uy, perdón, volvamos a empezar. Es uno de los candidatos de la oposición. Y bueno, lo que estamos haciendo es que ustedes vean, que estas son elecciones democráticas, que son libres, que hay partidos opositores. Vamos a meternos a ver qué dice. Yo voté el 1 de mayo. Empecemos nada más. Yo voté el 1 de mayo
Empecemos nada más. La pregunta es si yo ya había votado. Sí, okay. Sí, yo siendo un salvadoreño residente. Y yo dije, no puedo volver a empezar, estoy en directo, ¿sabes? O sea, ajá, pensando, ¿no? Y digo, bueno, pues lo siento, pero es que todo se ha sacado. Y bueno, pues él decía que era una mentira, que yo lo que yo le decía, pero si yo he vivido, si están ahí los datos, no, esos datos son falsos, me decía Luis Parada. Digo, pero si yo como periodista extranjera salí anoche y estoy sintiendo que hay paz, estoy viendo que esos datos son reales, no, eso es falso. O sea, lo que yo también había vivido era falso, era producto de mi imaginación, todo falso, no, mentira, mentira, todo falso también. Yo no sabía lo que decirme el hombre. Y digo, bueno, pues nada, muchas gracias. Sí, a mí, pues como te digo, a mí pareció raro de que ella andaba con Luis Parada si ellos son de dos partidos políticos diferentes, pero la respuesta que dio así de que, ah, sí, si yo fuera él, sí, entonces, tanto que esa mujer ha hablado y ha dicho, pues, de que ella es hebrea y que no sé cuánto, y que ella es la nueva no sé qué revolución, que la hija de Chafin Jandal perdida, todo, quiere una gran atención y todo, y que ella va a ganar la alcaldía de San Salvador, y ha mucho hablado de que la dictadura, y después viene a decir, le preguntas y dice, ah, sí, yo haría lo mismo, entonces uno se queda como, o sea, ese es el tipo de respuesta que tiene este tipo de opositores que no saben absolutamente lo que responden, pues, lo que dicen, y pues, así es ella, o sea, así viene siendo la oposición, y pues, y qué bueno de que pudiste verla, pero como te digo, la gente me testea y me decía, escribíle a Elena y decía de que ella es una opositora, pero andabas tu equipo, o sea, tu equipo ahí te andaba, o sea, no andabas sola, porque esa es otra cosa que me decía la gente, de que tal vez tú andabas sola, pero tú no andabas sola. No, yo estaba acompañada, estaba con mi cámara Tony, que aunque me dejó sola alguna que otra vez, porque sé cómo se iba, no, iba con mi cámara Tony y con el patrocinador y la asistente del patrocinador, Ruth, que gracias a ella, vamos, no me desmayé allí. Recuerdo que uf, lo pasamos mal con el calor, eso sí, porque no parecía Bukele. Y a mí ya me estaba dando una insolación. Me mareé dos veces, pero bueno, aguanté el tipo. Dije, aquí no me desmayo yo, no, no, no. Yo me mentalizaba, digo, no me voy a desmayar, no me voy a desmayar. Hoy es un día especial y hay que estar aquí al pie del cañón. Gracias a ella que me trajo dos Coca-Cola. Fue muy gracioso porque también lo iba yo diciendo por el propio directo, que salió todo muy natural y muy, muy loco también. Porque iba yo diciendo, por favor, si me estáis escuchando, porque también ellos desaparecían, se iban y les... Por favor, si me estáis escuchando, traedme algo de beber. Y bueno, increíble. Fue muy gracioso, la verdad, esa parte. Y fíjate que qué curioso es de que, y te quería preguntar esto, cuando tú eras periodista o en la televisión tradicional, por lo general la televisora es la que provee todo, camarógrafos y todo, y tú solo vas y pues haces la entrevista y todo. Pero ahora como youtuber, ¿cómo ha sido esa experiencia tuya de que el youtuber le toca hacer todo? Arreglar audio, poner cámara, hacer el guión, hablar. O sea, fue bastante trabajo lo que hiciste en El Salvador. ¿Cómo sentiste eso a comparación de una televisora que manda al reportero con su camarógrafo? El reportero solo tiene que hablar, pero a ti te toca hacer dos o tres veces más de lo que tú haces. Claro, sí. Bueno, a mí como me gusta, lo llevo bien. A mí me gusta, ¿sabes? Hacerlo, pero es verdad que es mucho más trabajo. Allí, gracias que estaba Tony, pero bueno, es mucho más trabajo. Tienes que editar el vídeo tú, tienes que dirigir el vídeo tú, claro, subirlo. O sea, no es igual. Yo te digo la verdad. Yo ojalá el canal crezca. Y lo que peor llevo yo es, pues mira, lo que me ha pasado antes, ¿no? El tema del sonido, iluminación. Mira, yo te veo a ti que tienes un set maravilloso, yo aquí lo estoy intentando, ahora he puesto una luz ahí azul. Yo no sé, yo intento copiar lo que hacéis los youtubers, porque sí. Yo te veo ahí que tienes un set increíble, pero yo digo, a mí no me sale eso el set. Yo no, lo pongo. Entonces, todas esas cosas son las que a mí se me traban, ¿no? O sea, porque yo mi trabajo, pues, y claro, lo sé hacer por tantos años, pero hay otras cosas, pues yo qué sé, yo no sé de iluminación, no sé de sonido, no sé de muchas cosas. Sí. Editar vídeos sí sé, porque eso, todos los periodistas ya tienen que saber editar vídeos y se editan su propia noticia desde hace muchos años, ¿no? Eso sí, sé hacerlo y eso sí me gusta. Pero vamos, el resto es que es una locura y yo ahí es donde lo paso un poco mal.
Pero yo, si mi canal crece y todo esto, vamos, lo tengo clarísimo que yo quiero un ayudante, ¿eh? Sí. Yo no sé, muy bien.